Buenos días, mi querida Renata, mi querida Elisa, mi querida Ingrid. Muy buenos días, chicas. Hola, buenos días, Ernesto, Alberto, compañeras y a la audiencia. Buenos días a todos. Hola, buenos días a todas y todos. Ah, yo ¿Cómo me están? acuerdo Buenos cuando te... días, bienvenidas. Qué gusto que estén por acá. Me acuerdo cuando tenía coleta, mi querida Renata, y ahora pues ya prácticamente en camino a la calvicie, ni modos, así, así. Así nos tocó vivir. Hay pelucas, mi querido Ernesto, y también Pues sí, no, yo creo que cosas. habrá que ver. Bueno, alguna vez me comentaban ahí que en Foro TV les ponen como un polvito negro, ¿no? No me ha tocado ver eso, pero son trucos ahí que ponen, pues algo haremos, mi querido Alberto, porque es dramático, dramático, ni modos. O le haré como el Monero Hernández, me termino ahí rapando. Y ya que quede tal cual, ni modos. Pues bueno, si les parece, mis queridísimas, vamos entrando en materia, vamos entrando en materia, y uno tiene que ver precisamente con toda esta polémica que se generó en torno a nuestra colega periodista Reina Aidé en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la cuenta que tenía. Yo hacía en un tanteo 95% en contra de Reina Aidé contra un 5% a favor. Por ahí, Leonardo, si me recuerdas la contabilidad que tú habías hecho con respecto de los comentarios, que 186 en el chat, 186 páginas contra Reina Aidé en su intervención. Y entiendo que es un tema pues que tiene pues muchos ángulos, muchas miradas. Y yo iniciaría contigo, mi querida Elisa, ¿cuál es tu valoración? Ups. ¿Cuál es tu valoración, Elisa, de los hechos sucedidos en la intervención de Reina Aidé ahí en la conferencia del presidente López Obrador? Bueno, yo les querría hacer esa pregunta a ustedes, mis queridos periodistas, porque uno como, digamos, desde fuera, no siendo periodista, pues tiene una serie, digamos, de opiniones que, bueno, personalmente a mí, a ver, yo creo que lo peor de lo que pasó ese día fueron como las reacciones en general. Yo no vi tan grave el hecho. No me gusta muchas veces el estilo de Reina, pero eso es aparte, ¿no? O sea, ella puede tener un estilo que a mí no me guste, que yo pueda no compartir, pero lo que me parece es muy elocuente de estas situaciones es la reacción que genera en general, ¿no? Y creo que más allá de quedarnos en la reacción, que fue muy, bueno, ya lo acaban de decir, ¿no? Fueron páginas y páginas y bueno, las redes sociales que se encienden y todo este asunto, habría que, digamos, elevar un poco la mirada, desde mi opinión, y tratar de hacer un análisis un poco más amplio de lo que significa este ejercicio de la mañanera, ¿no? Que ya hemos hablado muchas veces y no es nada nuevo lo que yo voy a decir ahora, que es, bueno, es una forma que ya no es nueva, porque bueno, ya tiene 4 años que diario se lleva a cabo. Tampoco es algo nuevo en el estilo del presidente, porque él desde que era jefe de gobierno estilaba este tema de hacer una conferencia matutina muy temprano y todo esto, un poco es esta intención de fijar agenda y tal. Hay muchos, ya mucha gente ha vertido mucha tinta haciendo el análisis en pro y en contra de este ejercicio, pero yo lo que creo, y ya lo he dicho aquí también, es que a mí de todas maneras me sigue pareciendo muy saludable que se dé este intercambio. A veces no es en los mejores términos, insisto, yo creo que ahí, no, y no disculpo ni a unos ni a otros, porque tanto hay excesos de parte, digamos, en el caso de Reina, por ejemplo, como hay excesos también de parte del presidente o fallas, ¿no? O sea, en la manera como evade algunas preguntas, la manera como, bueno, otorga la palabra, todas estas cosas que sabemos que están allí, ¿no? Pero a ver, volviendo un poco a lo que ocurrió. Entiendo, así lo entiendo yo, que existen una serie de reglas o
una especie de reglas ahí que se fijaron en la mañanera, no estaban en un principio, pero se han fijado a partir de la dinámica que se establece, y en ese sentido, bueno, a Reina le habían, digamos, aplicado esta especie de sanción, según, por no cumplir estas reglas, o una serie de estas reglas, y eso implicó que le han negado la palabra o le han negado la posibilidad de asistir cotidianamente a las mañaneras. Entonces, esto lo que genera es que ella, bueno, tenga una serie de reacciones en general. Una de ellas implica que se amparó, o sea, ejerció un recurso, digamos, legal para oponerse a esta situación, y ha mencionado en su discurso cotidianamente también que es objeto de censura. Por el otro lado, ¿no? El día que le dan la palabra, como en esta ocasión, bueno, ella se excede, me parece, en el tiempo. Yo sé que no es la única, pero ella, como diría un amigo, se excede de más, ¿no? Se tarda, no sé, más de 20 minutos en su alegato. Y en medio de esto, además, le sale del alma gritarle a uno que... otro reportero que estaba ahí, que se quejó, se hizo de palabras un poco. Hans Salazar. Ajá. Hans Salazar, ¿no? Y ella le contesta, tú cállate palero, ¿no? Entonces, bueno, me parece que como bien lo señaló Renata, pues fue un relajo, ¿no? Fue un relajo el hecho, ¿no? Yo no soy quien para juzgar si hizo mal, yo no lo haría. Yo insisto en que creo que Reina tiene un estilo que no es agradable, que es un estilo que confronta mucho y que es un estilo que en general no gusta, pero también entiendo que muchas veces el presidente evade o tiene una manera sinuosa, ¿no?, de responder los cuestionamientos que ella ha hecho. Entonces es la tormenta perfecta, ¿no? O sea, la ocasión perfecta para que, pues, de un lado y del otro la situación se salga de cauce y bueno, se generen estas circunstancias que a mí me parecen muy penosas. ¿En qué sentido? Lo que me parece penoso es que a ella, digamos, que por cierto es parte también de lo que ella ha alegado, es que se le acosa, ¿no? Se le acosa en redes y se le acosa afuera. Incluso ella ha dicho, no sé si son los simpatizantes del presidente o son sus enemigos, pero el caso es que a mí me acosan. Yo creo que eso, por cierto, en el caso de Reina y en el caso de muchas personas que tenemos vida en redes sociales, a unas más y otras menos, pero yo podría decir que en esta mesa prácticamente a todos, en mayor o menor medida, nos ha tocado que nos tundan en los comentarios, en las redes, cuando hacemos un tuit que no gusta, cuando decimos, ¿no? Entonces, bueno, está claro que sabemos un poco cómo es la dinámica, lo que no la justifica, por cierto. Pero bueno, siento que ahí... pues, ¿qué se puede hacer? Ella dice, bueno, es que me acosan, pues, ¿cómo evitarlo? Y ella un poco también, que es la parte que a mí me hace un poco de ruido, es que, así lo entiendo yo, ella en su alegato de este día, de la semana pasada, repite algo que se ha dado a entender, no solo por ella, que es, en la medida en la que el presidente confronta a ciertos periodistas y a la prensa corporativa, se genera un ambiente propicio para que a los periodistas, a los reporteros y demás, algunos más que a otros, se les pues acose en redes sociales y se les esté hostigando de manera cotidiana. Y eso no lo dijo Reina, pero de esto se deduce, de quienes han utilizado este argumento, que eso también genera, digamos, una situación precaria o más precaria y que deja en la indefensión a la prensa, ¿no? Y que de algún modo eso se conectaría o estaría relacionado con el alto índice de violencia en contra de los periodistas en México, ¿no? Con los dichos del presidente. Para mí esto último es, lo dije una vez en esta mesa, un exceso deductivo, si se me permite el término, porque no creo que haya manera de comprobar ni de demostrar eso, ni creo que la manera en la que el presidente decide establecer un debate público con la prensa
genere esto. Me parece más peligroso, mucho más peligroso, de verdad. Y más que más peligroso, me parece verdaderamente peligroso y me parece más de alarma que muchos de estos periodistas que sufren lo indecible están muy poco reconocidos, no tienen derechos en los medios que los emplean, muchas veces también son freelancers, digo, ahí es más complicado, pero digamos, la condición precaria de la prensa no deviene de ahora ni es producto de del debate que hace López Obrador, es un poco lo que diría de esa situación. Me gustaría, la verdad de las cosas, sí conocer la opinión de ustedes los periodistas, porque insisto en que uno tiene una percepción de las cosas que puede ser, bueno, por supuesto sesgada, por supuesto nublada por las simpatías o las antipatías, pero yo creo que dentro de todo celebro que haya esta discusión pública y que se evidencien las contradicciones de uno y otro lado. Yo creo que eso es muy saludable. Y ahí la dejo por un momento. Después de escucharlas voy a comentar algo, porque Reina forma parte de la red de periodistas de a pie, de la cual yo soy presidente, y formó parte del equipo de pie de página donde yo soy editor. Daniela Pastrana es la editora en jefe. Entonces me parece muy importante hacer algunas puntualizaciones, porque se inventó una cantidad impresionante de mentiras, de interpretaciones y de sesgos que no tienen nada que ver con la verdad y que se traducen en violencia. Y me parece que la discusión tiene que centrarse en otro lado y no necesariamente en las filias y fobias de cada quien. Pero bueno, eso si quieren mejor lo vemos más adelante. Renata, ¿tú cómo ves esta situación? Sí, bueno, yo también, antes que nada, estoy muy interesada en saber la opinión de ustedes dos. Quizá hubiéramos volteado el formato y más bien nosotras los entrevistábamos a ustedes en este caso. Pero bueno, yo muy breve para dejarles tiempo a ustedes. A mí me gustaría empezar diciendo que el acoso, como decía Elisa, ¿no? Creo que todos y todas aquí en este chat nos han acosado en redes sociales. No puedo imaginar por lo que está pasando o por lo que pasó, por el acoso que pasó Reina, ¿no? Pues, estando en un estrado nacional como es la mañanera, decir eso es inaceptable, ¿no? Y recordar que a Reina la habían acosado anteriormente por cuestiones racistas, clasistas, misóginas. Ya llevaba, digamos, mucho tiempo siendo acosada. Estos ataques generalmente venían de la oposición al presidente. O sea, le habían dicho que sí era chayotera, que no sé qué, y ahora que sale a hacer crítica al presidente, salen muchos compañeros de obradoristas insultándola, y es realmente inaceptable, ¿no? Esto que sucede, y aquí sí un llamado a los compañeros que acosan a Reina o a cualquier otra persona, pues que es inaceptable comportarse así, ¿no? Si algo tenemos que aprender es a respetar a las personas independientemente de dónde se paran, independientemente de si estamos en total desacuerdo. Entonces, bueno, eso de inicio. Ahora, entrando un poco más al tema que creo yo es de fondo, que es lo que coincido con Elisa, qué bueno que se debata, es un poco este debate si la censura y lo que dice Reina sobre el presidente, ¿no? Si sus críticas a cierta parte de la prensa implican que haya más animadversión hacia los periodistas. A mí me gustaría empezar diciendo que hablar 30 minutos en una mañanera y luego acusar de censura, pues me parece un poco ilógico, ¿no? O sea, no creo que por ahí vaya una crítica de censura, sobre todo si literalmente estás ejerciendo tu derecho a cuestionar, a hacer periodismo en ese momento. Esto no significa, creo yo, que no haya problemas fuertes, obviamente, o problemas, dificultades, complicaciones en la manera en la que se administra la palabra en la mañanera. Creo que hay muchas críticas muy válidas hacia cómo se hace, algunas propuestas interesantes de cómo se podría hacer. Yo nunca he ido a una mañanera, no tengo, lo único que sé de cómo se administra la palabra es lo que me han contado algunos compañeros periodistas.
Y creo que hay muchas críticas válidas, pero bueno, de ahí a que ella lo llame censura, me parece un exceso. Ahora, ella va y dice, bueno, es que usted, presidente, ataca a los periodistas y eso genera esta animadversión y mucha violencia, ¿no? Yo creo que aquí hay que separar, y lo hemos dicho en otras mesas, pero creo que hay que separar la narrativa que AMLO construye alrededor de los periodistas como Loret, yo voy a llamarlos Lorets. Creo yo que no tiene un vínculo con la crisis de violencia en contra de los periodistas, y creo que vincularlos o poner todo en la misma, reducir la violencia hacia los periodistas en que AMLO critica a Loret o Aristegui, me parece que ayuda a no entender lo profundo y lo complejo del fenómeno de la crisis de violencia contra periodistas, que es real, obviamente, ¿no? Ahí están los datos. Ahora, esto tampoco significa que no se, o sea, el hecho de que AMLO critique a Loret y que yo crea que eso no es el motivo por el cual estamos en esta crisis, tampoco significa que no se pueda hacer más por los periodistas de a pie, ¿no? Creo que el mecanismo de protección a periodistas tiene varias fallas y muchas, o también muchas críticas válidas que se podrían atender, mejorar, pero repito, creo que son dos discusiones distintas. Una, ¿qué está pasando con el periodismo de a pie? ¿Qué está pasando con la protección a estos periodistas? Hay críticas válidas. En realidad creo que son tres temas. Ese es uno. El segundo es la administración de la palabra en la mañanera. Y la tercera es la crítica que se hace a los Lorets y a los grandes comunicadores. El primero, la protección a los periodistas, es un derecho humano. Ese es el más relevante que creo que tendríamos que estar tratando, criticando, buscando la manera de hacerlo mejor. Que te den la palabra en una mañanera no es, o sea, es distinto, ¿no? No es lo mismo, ni mucho menos. Y la tercera, la crítica a los Lorets, pues es una estrategia, ¿no? Creo que no se nos puede olvidar que el poder económico ha tirado gobiernos democráticos en América Latina y a través de los medios de comunicación, porque claro, son dominados por ellos. Hay que ver lo que pasa en Chile, en Brasil, o sea, es de verdad, y aquí Ingrid nos puede platicar mejor cómo los medios de comunicación en Chile dominan prácticamente la totalidad de lo que se consume allá. Bueno, pues acá es muy poco, ¿no? Lo que no dominan. Entonces, en este contexto, por supuesto, cualquier presidente de izquierda en México, o creería yo en cualquier país de Latinoamérica, pues tiene que tener una estrategia para contener los ataques, sobre todo las campañas negras que hacen los medios de comunicación. Pongo un ejemplo, en Ecuador hubo una estrategia mucho más radical de lo que pasa aquí, o sea, aquí en realidad fue bastante leve comparado con el ejemplo que yo doy de Ecuador, ¿no? En Ecuador se crearon 20 medios públicos, de los cuales se pudieron crear muchos porque se expropiaron algunas televisoras, ¿no? Y se expropiaron para no que nadie se asuste de Correa. Bueno, más bien se cobró, ahora sí como dicen, se cobró a la China porque no habían pagado los impuestos y entonces dijeron, pues, véngase con esto. Y eso fue parte de la estrategia de comunicación que hizo Correa. Acá AMLO decide, no, yo no me meto con eso, pero sí la estrategia es muy clara, ¿no? Una exposición pública a los Lorets, a la gente que está haciendo un periodismo, entre comillas, porque eso no es periodismo, mercenario. Entonces, bueno, cierro con dos cosas. La primera es que la respuesta de AMLO con los medios poderosos se tiene que entender dentro de este contexto que mencionaba, la historia de América Latina y la realidad política, mediática, esa alianza tan fuerte que existe en México. Y dos, pues un poco para poner en la mesa que el periodismo pues es político, ¿no? Al final de cuentas, Reina, aquí nuestros queridos periodistas, los periodistas hacen política y está bien, y tienen una postura política y es válida. Lo que no es válido, creo yo, es lo que hacen los Lorets, que es muy deshonesto, ¿no? Pero
pienso yo, por ejemplo, el periodismo que hace Reina nos puede gustar o no nos puede gustar, pero creo que es válido, es los cuestionamientos que ella hizo, que se fue a parar ella mañanera a decir lo que ella quiso. Yo puedo no estar de acuerdo en eso, pero creo, como Elisa, que al final de cuentas eso da pie a hablar de temas mucho más profundos y eso es algo positivo. Y que no se hubiera podido dar si no existiera ese espacio en la mañanera. Gracias, gracias, mi querida Renata. Ingrid Turquelles, tiene usted la palabra. Ya, lo voy a hacer cortito. Yo creo que hay varios puntos interesantes. Estoy casi enteramente de acuerdo con mis compañeras acá en el sentido de que el bullying, el acoso y la violencia en redes es insoportable. Me parece que estas hordas de personas adoradoras a toda costa del presidente se pasan, se les pasa la mano. Hemos visto memes, comentarios en redes sociales que tienen un tono clasista, que uno dice, mira a la izquierda, qué interesante que la izquierda apele al clasismo. Clasista, racista, misógino, como decía Renata, donde le hacen gaslighting terrible a Reina, donde la tratan de loca, de neurótica, de que esta mujer no se controla. Lo que nos ha pasado a las mujeres que hablamos fuerte toda la historia de la humanidad, ¿no? Que siempre nos, como que nos le quitan el peso a nuestras opiniones a partir de la locura y esas cosas. Entonces ese bullying, esa violencia, yo creo que es uno de los puntos importantes a centrarse en este caso, porque de verdad que es intolerable y, como bien decían mis compañeras, uno pone cualquier cosa en las redes que toque un poco, cuestione un poco el gobierno y te cae una horda de trolls horrorosa, violenta y, como decía, clasista, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que esto ejemplifica muy bien lo que se está viviendo hace tiempo, ¿no? También tiene que ver con lo que significa la mañanera y el excesivo presidencialismo que hay en este país. Esta cosa como de un presidente soberano al cual, el cual se erige de una manera casi mesiánica y no como lo que realmente él es, que es un funcionario público pagado por todos nosotros que debe responder a los cuestionamientos. Eso es un presidente aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Es una persona que trabaja para el pueblo, que ha sido designado por el pueblo, se le da la soberanía para decidir y también tiene que responder a cuestionamientos de toda índole. Esta cosa de no toquen al presidente y si lo tocan te llega la horca, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Y también, ¿qué es la mañanera? ¿No? La mañanera no es una instancia privada del presidente que él hace en la sala de su casa, financiado con sus recursos privados. Es una instancia pública en la cual él actúa como presidente de la nación y que también se financia con los impuestos de todos. Entonces, esto de... porque yo he visto la dinámica de las mañaneras, ¿no? Esto de elegir a los reporteros que van a preguntar, darles más opciones de preguntar a aquellos que no incomodan o aquellos que aplauden muchas veces las políticas del presidente, con eso no se genera un verdadero diálogo, y es bastante evidente que eso ocurre. O sea, lo que dice Reina, yo no estoy de acuerdo con la forma, tampoco sé cuál es la forma, porque si uno va de forma pacífica te pasa lo mismo, entonces ya no sé si hay que ir de manera pacífica o hay que derechamente tomarse el micrófono, no lo sé, habría que ver de qué manera te escuchan mejor, pero sí ocurre en la mañanera, es una realidad que hay gente castigada, hay gente censurada, hay gente que le dan la palabra, hay personas que no le dan la palabra, y generalmente los que le dan las palabras son personas que no incomodan en lo más mínimo. Y la labor del periodismo es incomodar, es cuestionar, es confrontar al poder, quien sea que tenga el poder. Esto no significa que vaya toda la oposición a confrontar al presidente, porque si no nos convertiríamos, como bien dice Renata, en estos países donde todos los medios golpean permanentemente, pero sí un poco, no sé, equilibrar un poco la balanza en el sentido de permitir estas preguntas incómodas. Y básicamente lo que ocurrió con la periodista Reina, yo creo que donde está el error o donde está el problema es en la forma. La forma de ella fue acaparar el tiempo, no hizo ninguna pregunta, más bien fue un comentario, ¿no? Comentó, criticó, etcétera, pero hubiera sido bueno que quizás hubiera sido más estratégica, porque al final toda la discusión se centra en las formas y no en lo que ella plantea, que lo que ella plantea es bastante válido. Yo, del fondo, estoy básicamente de acuerdo, ¿no? En esto de que no le dan la palabra, de que la tienen castigada, de que esta persona, el Jesús Ramírez, es una persona bastante como que elige, ¿no? A quién sí, a quién no, y hay unas formas sutiles de, no censura, pero como de castigo que no debieran darse, ¿no? Porque eso, o sea, esto no es un...
esto no es un reino, esto es una presidencia, acá no hay reyes, acá hay presidentes, entonces esa cosa de los castigos me parece que es de otra época. Y claro, yo creo que en su desesperación ella se le ve que no estaba en su mejor momento, se puede notar, ¿no? Y estaba bastante como alterada, etcétera. En sus formas quizás no fue lo mejor y se pierde el fondo por esa forma. Pero insisto, no sé también cuál sea la forma. Porque cuando hay gente que va a la mañanera de manera muy respetuosa y le pregunta cosas al presidente que no le gustan, entonces te saca. Y te castiga y te deja por allá sentado, o no te dejan entrar, o no te dan la palabra, que es otra forma de bullying, ¿no? Como que te dejen entrar y no te den la palabra. Bueno, Elisa se podrá contraponer y estaría bueno. Y ahí mis compañeros, a ver si tienen opiniones. Voy a generar debate y polémica, para que nos ataquen en las redes, chicas, y me traten de loca y me hagan gaslight. No, pero honestamente creo que lo de ella es legítimo, lo que está planteando. La forma es cuestionable, sí, es compleja la forma, hace que todos nos centremos en las formas. Hay algo de falta de respeto, de acuerdo, no es la forma de dirigirse a un presidente, de acuerdo, o sea, en eso estoy totalmente, estoy con ustedes en eso. Pero también estas concepciones que yo siempre he criticado del amigo enemigo, de que si uno, cualquier cosa que haga contra el presidente inmediatamente se convierte en Loret, no, yo no creo que Reina sea Loret. Y la están poniendo como que ella fuera una golpista de oposición, poco menos que aliada, ¿verdad?, con todos los opositores y los poderes hegemónicos y fácticos. Reina es una periodista de a pie que no tiene esos intereses, entonces también hay que distinguir y no generalizar. Y bueno, aquí en el chat me están dando... soy chilena, no soy española. Es lo normal, ¿no? Pero está bien, está bien. Ese es el troleo que yo digo, ¿no? O sea, si yo hablo en contra del presidente, ya, pum, golpes, ¿no? ¿Y cómo puedo decir todo esto? Porque puedo. No sé qué opinan ustedes, compañeras, compañeros. Le den más. Gracias, gracias, Ingrid. Alberto. No, mejor si quieres tú comentar algo, adelante. Mi querido. No, adelante, Alberto. No, prefiero que lo hagas tú, por favor. Yo, para que no se peleen. No, yo nada más, Elisa, yo solo quisiera decir. Yo. Solo una acotación rapidísimo a Ingrid, que en general estoy de acuerdo con casi todo también, pero dijo, o así lo entendí yo, que así como que un poco los castigos venían en la mañanera en función de que se preguntaban cosas incómodas o algo así. Y que yo sepa y recuerde y haya visto, a mí no me parece eso. Lo que me parece es que Reina en particular hablo en este caso, digamos, violó estas reglas que es tardarse mucho, hacer más de 3 preguntas, etcétera, etcétera. No porque pregunte cosas incómodas, eso es todo, porque entonces sí estaríamos ante una circunstancia bastante grave que yo denunciaría aquí mismo también, y yo no he visto eso. Sí, y no. Yo nada más para agregar, o sea, porque pienso yo, o sea, Jorge Ramos ha estado ahí haciendo preguntas, tergiversando la realidad totalmente de los datos, y jamás le van a hacer, o sea, jamás en la vida, o hasta la Denise Dresser, ahí estuvo, que le dieron ahí una clase de políticas, como que sí creo que, yo repito, como hay críticas válidas en la administración de la palabra, creo que se puede criticar incluso esas reglas de si te tardas mucho, ya no entras en tanto tiempo. Yo sí creo como que debe haber cierto ordenamiento para que la gente como Reina no tome la palabra 80 horas, porque pues para el resto de los periodistas pues está tremendo, pero sí creo que no es nada más como haces una pregunta incómoda y te saco de por vida. Eso por un lado, y por el otro nada más como un poco el matiz de estos ataques cuando uno habla mal del presidente y entonces llega la ola de ataques, también a nosotras nos sucede, ¿no? O sea, de cuando defiendes al presidente, chayotera, hueso, bueno, nos han dicho hasta cosas misóginas como ramera del presidente, o sea, cosas muy horribles en redes sociales y acá también en el chat sin hacer groserías, porque la verdad es que el público de Momentum siempre es muy respetuoso, pero pues también nos tiran de focas tontas, aplaudidoras, cuando tenemos una postura política clara y listo, ¿no? Creo que las dos son válidas. Y ya me callo, perdón, ahora sí, los que deberían hablar. No, no. Nos van a atacar a todos. Adelante, Alberto. Platica, por favor, ahí tú, la mirada de ustedes, Alberto, que es, creo, importante como
Pero es que yo integrantes de la red de periodistas de a pie. Mi intervención va a ir desde otro lado que no tiene que ver tanto con eso, así que adelante, por favor. Bueno, mira, básicamente se inventaron muchas cosas, muchísimas cosas, coincido con lo que ustedes señalan. Hubo ataques arteros, viles, hubo agresiones durísimas en contra de Reina, hubo muchísima misoginia, un fanatismo extremo que habla muy mal del movimiento obradorista, porque eso no lleva a ningún otro lado más que a eso, al fanatismo que se convierte en violencia. Se llegó a inventar cada cantidad de estupideces que la verdad que a mí me desconcertó mucho leer con una capacidad, así un desparpajo, dar una versión tonta como que muy Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad había contratado a Reina. Hubo quien dijo que se iba de beca porque estaba becada por Claudio X González. Hubo algunos que trataron insistentemente en vincular a pie de página con movimientos golpistas. Hubo quien inventó ahí una cantidad insospechada de que era enviada por nosotros, Ernesto, por nosotros para golpear y para atar la conferencia de prensa matutina. Y la realidad está muy, muy lejana de todas estas tonterías que se dijeron. Uno, Reina es una periodista profesional, tiene su forma de entender y ejercer el reporteo. Yo no la comparto. Algunos de mis compañeros en pie de página tampoco la comparten, y en la alianza de medios de la red de periodistas de a pie hay quien cree que es correcto y es muy respetable. A mí me parece que todas las opiniones tienen que respetarse. Tiene su forma de plantearse así, de hacer las preguntas. No me parece que sean las más correctas, pero es cada quien. Reina es una periodista que trabajó durante 20 años en el periódico Reforma como corresponsal. Ese diario la maltrató, no la protegió. Ella fue amenazada por el gobierno de Guillermo Padrés. Tuvo que huir de Sonora para salvar su vida. El periódico Reforma la envió a Baja California Sur. Regresó a Sonora cuando terminó el gobierno de este sujeto del Partido Acción Nacional. Y la nueva gobernadora, Claudia Pavlovich, también ejerció violencia en contra de ella y tuvo que huir de Sonora y refugiarse en Ciudad de México para salvar su vida. Aquí empezó a colaborar con nosotros justamente porque no encontró otro espacio en donde ejercer su trabajo. La Alianza de Medios la ha acogido y la ha protegido y la respalda, por supuesto, y la red de periodistas de a pie también la respalda, porque su caso es emblemático de lo que sucede en otras partes del país con muchos compañeros que tienen que huir de su lugar de origen, pues para básicamente salvar la vida. Eso es una condición muy difícil para cualquier persona, cualquier periodista, cualquier persona que tiene que huir para salvar su vida, está en una condición difícil, y con cualquier proceso de contención que tú puedas recibir de ayuda, a veces no basta. Entonces creo que es importante tener este elemento ahí para tratar de sacarte el contexto de esta idea de que Reina es una persona que tiene un propósito político claro. No, ella entiende de esa manera el ejercicio periodístico y quiere hacer plantear sus temas de esa manera. El segundo punto es que se estuvo tratando de vincular a pie de página. Sí, es cierto, ella colabora ahí, pero en ese día, en la conferencia de prensa matutina, pues había un compañero de nosotros, había un compañero de la Alianza de Medios. Ella fue admitida como una periodista independiente porque así fue el cáliz que se le dio por parte del gobierno de México. Lo que hizo ahí fue ejercer su derecho a hacer las preguntas y el planteamiento que ella tiene, que quería hacer. Por otro lado, también me llama mucho la atención la forma como se ha criticado esta manera de hacer las preguntas de parte de Reina. No he visto de parte del movimiento obradorista nada que tenga que algún cuestionamiento cuando se hacen planteamientos como el de ayer de un compañero de Sonora también, que fue básicamente a alabar al presidente, a ponerse a sus órdenes. Y lo hemos comentado aquí. Me parece importante superar el tema de las personas, dejar de concentrarnos en personas y ver el ejercicio mayor. Es un tema inédito en el mundo. No hay otro presidente en el mundo que haga lo que el presidente López Obrador realiza, un encuentro cotidiano con periodistas. Y la forma como lleva la conferencia de prensa matutina es un desperdicio.
es un desperdicio, porque él no puede decirse inocente, no puede decir que no sabe a quién le cede la palabra. Él elige a las personas que le van a alabar, que le van a echar porras, que van a estar ahí en esa posición que a mí me parece vergonzosa, mi posición, por supuesto. Y eso me parece que es algo que tiene que revisarse y tiene que corregirse. Se está desperdiciando una oportunidad histórica, un ejercicio de comunicación como no hay en el mundo. Y desgraciadamente el presidente López Obrador, y en eso coincidimos prácticamente todos en la red de periodistas de a pie, con Reina y de Ramírez, lo que le planteó el presidente es cierto. A él le gustan que le hagan preguntas a modo. Y así lo han entendido algunos que aparecieron, se presentan como periodistas cuando no se les conoce trabajo periodístico alguno, cuando lo único que se entiende son comentarios, opiniones y páginas de Facebook y YouTube. Allá ellos y la decisión del gobierno de México de preferirlos a ellos por encima de un ejercicio crítico periodístico como se supone que debe ser. Y me parece que esto tiene que también puntualizarse. Tenemos que rebasar el tema de las personalidades, tenemos que superar el fanatismo de los dos lados, porque también la derecha se lanzaron pero durísimo en contra del presidente y utilizaron desgraciadamente la condición de una compañera que ejerció su derecho a preguntar de la manera como pueda haberlo hecho. Insisto, no estoy yo de acuerdo con las formas, sí con las preguntas, y también lo utilizaron con ese propósito. Nos habla también de lo que tenemos que revisar, hasta dónde estamos tan contaminados por la polarización que perdemos de vista lo esencial. Y ya por último, para no quitar más tiempo, pues es tan difícil la condición de la compañera Reina Ide como otros compañeros exiliados que ya no están en el país. Y se fue para salvar su vida, para tratar de encontrar un espacio que le permita seguir en el trabajo periodístico que ella ejerce con mucho profesionalismo. No se fue enviada por Claudia X González, no se fue enviada por ningún movimiento de derecha, no. Es un ejercicio que establece el Ayuntamiento de Barcelona desde hace varios años, que tiene una especie de retiro y beca para periodistas en riesgo de México. Ha habido ya varios que han ido a tener un espacio ahí de contención, en un sitio seguro, donde su vida no está en riesgo, donde no van a encontrarse con el sicario que los quiera asesinar. Ella se va con este movimiento que se llama la Tabla por México, es en catalán, no lo sé pronunciar, que es un ejercicio independiente de un gobierno independiente, con respaldo de organizaciones de periodistas de todo tipo, y que está ahí ella por unos meses para tratar de encontrar este espacio que México le ha negado. Y me parece a mí importante hacer esas puntualizaciones y quitarnos de fantasías y fanatismos que a nadie ayude. Gracias, gracias, mi querido Alberto. Pues son parte de los ángulos que tenemos. Alguien escribía ahí, Óscar García decía, ya desde antes la defendía Ledesma a Reina. ¿Cómo demonios no la vamos a defender? Es que cuando uno hace este tipo de trabajos y Reina, que vive en campo y que se tiene que desplazar y que tiene que estar a veces ejerciendo el periodismo a salto de mata, no es cualquier asunto, no es un asunto menor. Créame que sabemos de lo que le estamos diciendo, y estar en esas condiciones no es fácil, como tampoco ha sido fácil uno estar leyendo este tipo de comentarios. Yo quisiera resumir también una parte de los tipos de ataques que recibió Reina Ide. Te voy a pedir si pones la primera imagen, Leonardo, que se usó, que estuvo circulando también en redes sociales. Esta imagen, ¿no?, de Reina Ide. Y hay otra imagen de otro joven, la Argüendera en la mañanera. Y hay otra imagen de un... No conozco a este muchacho, Poncho Gutiérrez. La semana pasada fui a la mañanera y no me dieron la palabra. De haber sabido, armaba un plantón. Ese es el tono de los periodistas cercanos a la 4T. Y en ese tono tan grosero y respetuoso se conducen hacia una colega periodista o hacia nuestros colegas de pie de página o de la red de periodistas de a pie. ¿Cómo vamos a estar, cómo vamos a estar en contra o atacar a nuestra compañera como Alberto Nájar? Como Alberto Nájar, también no comparto las formas
en veces de Reina se interrumpe, no deja terminar, o si usa mucho el tiempo, o dirigirse así a un colega periodista, en este caso Hans Salazar, no lo necesita, pero quiero que entienda algo, pues, ¿no? Que es algo que siento que pasó de noche. Ingrid ahorita hizo un comentario al respecto, que tiene que ver con que Reina, la condición de Reina, y con esto que señalaba Alberto, la condición de Reina, hacer el trabajo periodístico en esas condiciones no es fácil, y que te restrinjan la entrada y que cuando vas no te dan la palabra y entonces tienes que regresar al siguiente mes porque nada más puedes ir una sola vez, y si esa vez que fuiste no te dieron la palabra, pues espérate otro mes. No creo que sean las formas ni el modo. De la Presidencia de la República escribieron algo porque algunas personas me metieron de lo que me pasaba a mí como periodista, donde también me queda clarísimo pues que no tengo un veto ahí presidencial donde se me niega hacer preguntas, es decir, si puedo acceder, que es lo que explicaba yo a Noemí, quien nos hace favor de coordinar ahí los accesos en la Presidencia de la República. Hay una dinámica ahí que uno va aprendiendo cómo funciona dentro de la Presidencia de la República, y quienes coordinan ahí en realidad son bastante respetuosos, y las reglas que se han puesto ahí, pues algunos las compartimos, otros no las compartimos. En los accesos creo que tendría que haber alguna condición distinta. Otras son las sanciones que se pueden tener hacia periodistas que usan la palabra con más tiempo o se exceden en el tiempo. Reina planteó temas de fondo que, si bien no hizo las preguntas específicas, planteó temas de fondo que repercuten en algo que señaló Alberto hace un momento: la dinámica de las mañaneras y quién pregunta y quién no pregunta. Esto que decía Alberto Nájar de un desperdicio, ese era el punto. Ese planteamiento que hizo Reina es el fondo de las mañaneras. Cambiaría la dinámica y los contenidos de las mañaneras si se diera la palabra pues a periodistas que no necesariamente van solamente a halagar al presidente o a celebrarle al presidente. ¿Y qué opina usted de que la gente lo sigue respaldando, señor presidente? Por favor, ¿no? Es un nivel que no esperamos, y que aquí, o sea, Alberto Nájar, yo, muchos periodistas que colaboramos en este espacio, pues hemos hablado de la simpatía que tenemos con el presidente López Obrador. Y colocar pues algunos puntos donde decimos, bueno, en esto no estamos de acuerdo, pero en esto otro nos parece que es el punto central y el fondo. Esas imágenes que circularon en redes sociales es una vergüenza para el movimiento de la 4T. Esta izquierda tan elitista, esta izquierda que se conduce de esa manera, es verdaderamente penoso, fue penoso ver el espectáculo que estaban dando en redes sociales. Hubo algún momento que con algunos colegas de Rompeviento nos pusimos a ver y a revisar cómo se fueron conduciendo y hasta dónde se llegó en este espacio. Era una compañera que evidentemente estaba emocionada, estaba conmovida por su circunstancia, y me recordó además alguna vez, compañeras, Alberto, que yo también perdí la cabeza en algún momento cuando le grité alguna vez al presidente de la República, creo que era el 2019, porque me estaba evadiendo y estaban disparando hacia unas comunidades, hacia unos poblados, y quería que interviniera. Y esas desesperaciones que a uno le da cuando uno está en campo y ve lo que está pasando, y vas ahí y no te dan la palabra, pues es parte de lo mismo. Me parece que hubo
planteamientos de fondo, ustedes, creo que una gran mayoría se ha concentrado en la forma y no se concentraron en el fondo. Y yo hubiera esperado que hubiera una solidaridad de ver a una compañera conmovida en su exposición, conmovida, por eso sus alteraciones, y no, el 95% fueron ataques, insultos a la colega compañera Reina Aide Ramírez, a quien sí tienen razón, pues aquí la respaldamos y la vamos a seguir respaldando, como que no, ese es parte de los comentarios que queríamos hacer. Ahora sí. Nada más una puntualización para cerrar, perdón. Ha habido compañeros que se han tardado más tiempo que Reina y no han sido cuestionados. ¿Por qué? Porque son hombres. No, es buen punto, claro. Fíjate, porque ahorita que dices eso, Alberto, por ejemplo, el de TV Azteca. La otra vez, que fue cuando alguna vez yo le pregunté al presidente, al final de mi intervención le hice un comentario y una pregunta, que ¿cuál era el criterio para elegir a quién le daba la palabra? Y él dijo, no, pues si que no les gusta, hacemos una tómbola. No, mi pregunta era, ¿cuál es el criterio? Y mi pregunta era porque en esos 6 días que había ido y que me había estado evitando, al de un colega le había dado la palabra en 3 ocasiones, en esos 6 días. Y a mí me brincaba. Y la otra, dije, o el colega de TV Azteca, vino solamente hoy y le da la palabra. Y yo tengo 6 días y a mí me brinca. ¿Cuál es el criterio? En esa intervención, Alberto, compañeras, este hombre, en eso que haces, a la respuesta que te está haciendo el presidente, le añades otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, tuvo 13 preguntas. Se llevó 45 minutos la intervención con él. 13 preguntas y 45 minutos se llevó la intervención con él. No veo que haya una... Y mira que es de TV Azteca, ¿no? Y sí, es otro punto central, Alberto. Ahora sí, compañeras, comentarios, a nuestros comentarios. Bueno, yo en primer lugar les agradezco sobre todo la respuesta de ambos. Yo coincido en el hecho de que pues hay muchas cosas que están ahí muy evidentes, pero que no hay manera de algún modo de comprobar en la letra, ¿no? Porque pues esas reglas parte están allí, pero hay otras que está ocurriendo en los hechos. Ustedes acaban de poner estos ejemplos. Y que pues para todos son evidentes, o para muchas personas no sé, es evidente. No sé si vaya a haber en algún momento capacidad, interés o disposición de escuchar allá arriba, y la gente que está al tanto de estos ejercicios, pues y que los organiza. Pero sería muy bueno, ¿no? Y yo, ese es mi sueño guajiro, pues que escucharan más, porque como bien dice Alberto, yo creo que se desperdicia una oportunidad. Para mí, las mañaneras pues son un montón de cosas. No creo que sea un ejercicio estéril por completo, que no valga la pena, a pesar de que existen todas estas fallas o estas cosas que no funcionan como nos gustaría en lo personal. Yo creo que hay cosas que valen la pena, otras que por supuesto son perfectibles y deberían de mejorar, y otras que definitivamente no se deberían de hacer, como esta parte que ustedes bien refieren, como de en los hechos acabar como vetando a alguien, ¿no? Porque que eso es un poco lo que a lo que yo me refería, y por eso es ese, y el comentario a Ingrid de, bueno, a ver, de manera explícita no existe esta cosa de que se castigue nada más porque no nos gusta lo que pregunte a alguien o tal, ¿no? Pero hay otra cosa allí que queda como, ¿no? Que no te doy la palabra. Entonces, todo esto genera, ¿no? Pues que se perciban estas cosas. Y para mí, yo voy a seguir insistiendo en que lo más importante es que se siga discutiendo. No sé si se va a lograr que un día allá arriba
cambien la dinámica, no sé si se va a hacer que se mejoren, se consensen otras reglas entre todos los periodistas que van, ¿no? Ojalá, eso es lo que a mí me gustaría, pero lo que sí creo importante es que se discuta. A mí me parece muy relevante esta discusión, y ya se nos fue prácticamente la hora de la mesa, ya no tocamos otros temas, pero qué mejor, o sea, estamos hablando de un tema que yo creo que es de interés, ¿no? Y que claro que también va a suscitar desacuerdos, pero tenemos que aprender, y es un poco lo que decía yo ahorita en el chat, digo, no porque aquí no lo hagamos nosotros y en el chat, sino que en general me parece que es parte de una práctica democrática como sociedad. Tenemos que aprender a disentir con respeto, y esta es una forma más para hacerlo. Gracias, gracias, Elisa. ¿Alguien más, compañeras, para cerrar? Yo sí tengo uno breve, pero no quiero saltarme a Ingrid, porque creo que le toca a ella más bien. Ah, corto. Pero bueno, muy cortito, para que termine Renata, si quiere. No, yo solamente... nada, reafirmar la postura que, insisto, y estoy ahí con Alberto y en lo que tiene que ver con el género. Yo creo que este caso en particular ha llamado tanto la atención de la gente y ha habido tantas críticas porque, como digo, se asocia a las mujeres siempre con la locura, la enfermedad, la neurosis o whatever, lo que sea. Han habido hombres, como bien dicen mis compañeros, que se extienden y que hablan parados y fuerte, y es obvio, nadie los cuestiona porque, por supuesto, los hombres siempre hablan así, ¿no? Pero basta que una mujer no sea sumisa y cuestione, ¿no? Para que inmediatamente le llegue toda esta caballería encima. Entonces veamos también esa parte como de machismo en este caso en particular. Eso, cortito. Gracias. Gracias, mi querida Ingrid. Renata. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Ingrid. Es claro, no, esto nos pasa a las mujeres todo el tiempo. Cuidadito y disientas y ya. Entonces creo que eso es muy importante y había quedado fuera de las primeras intervenciones. Entonces estoy de acuerdo con Alberto, con Ingrid. Yo, híjole, creo que ya voy a polemizar un poco más y ya nos vamos, pero bueno, yo nada más quisiera decir que creo que si leemos las conferencias mañaneras meramente como un ejercicio de una conferencia de prensa, claro, dejaría muchísimo que desear, porque tendríamos que estarnos concentrando en resolver todo esto. Pero yo creo que las conferencias, bueno, y creo que todos aquí lo creemos, son mucho más que una conferencia de prensa, ¿no? Son espacios de audiencia para resolver algunas cosas, es para poner la agenda pública, la mañanera pone la agenda pública de este país. Y de esa manera AMLO tiene ese poder de elegir de qué temas hablamos. Es un espacio de rendición de cuentas que tiene sus errores, por supuesto, y es un espacio para hacer propaganda, no cabe duda, ¿no? Es un espacio muy exitoso para hacer comunicación política, para no decir propaganda y no, pero es sin duda eso, ¿no? Entonces son muchas cosas, en muchas de ellas son muy exitosos, como por ejemplo en poner la agenda pública o en hacer comunicación social. Es el ejercicio de comunicación social más exitoso, creo, que tenemos, por lo menos yo, de vida. Pero que en esa parte de ser una conferencia de prensa y permitir que se haga trabajo periodístico serio, tiene muchas fallas, por supuesto. Y que, como decía Elisa, ojalá que se escucharan para tener más periodistas como ustedes y, con todo respeto, más mesura en periodistas como el Lord Molécula o etcétera, ¿no? Sin faltarle al respeto a nadie, pero bueno, sí creo que aporta muchísimo menos a, por ejemplo, cuando van periodistas con temas serios como lo ha hecho Ernesto, como ha hecho Nancy Flores, etcétera. Bueno, nada más eso. Ok, pues Ingrid... ya se fue Elisa, ¿va? Se le acabó la pila de su computadora. Ah, okay. No pudo. Bueno, pues mi querida Ingrid, mi querida Renata, como siempre, muchísimas gracias. Un gustazo, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, y a ver si cómo controlan este chat que está totalmente desbordado. Así lo dejamos, Renata, en llamas. Así. Pero no te preocupes, a todos nos están pegando. Sí, eso sí, a todos por igual. Es democrático. Sí, es democrático. Sí. Bueno,
Abrazos. Gracias. Y a toda la audiencia, aunque no estén de acuerdo con nosotras, está muy bien. Es buenísimo discutir. Adiós. Gracias, Renata, Ingrid, y también abrazo a la doctora Elisa, que se le acabó la pila, pero bueno, qué bueno que nos acompañó.